la noche en Nicaragua. Me encuentro en la parte de la iglesia de Santa Teresa. Ya hice la primera grabación. Hice la primera grabación ahorita cuando venían los caballos entrando. Y ahorita ya estoy en la zona de la iglesia. Los caballos vienen largos, pero quiero hacerte una toma. A ver qué es lo que se mira por esta zona. Me voy a ir por la acera, vamos a ver si avanzamos. Tenía pensado ir por el parque, pero mejor ya no tengo mucho tiempo. Vamos a hacer una grabación velocidad y después nos jalamos. Por eso la dejé mi mula en un punto estratégico para salir a todo mil después que grabe este video. Ve, hombre, qué bonito se mira desde aquí, hombre. Nunca me había subido a grabar desde esta zona. Está bastante elevado. Bonito. Este es un pueblo chiquito. Un pueblo chiquito vecino de mi Jinotepe lindo y querido. Pero es un pueblo bien bonito. Su gente es bien tranquila. Vemos que aquel anda tomando fotos y anda grabando. Bueno, se pongan las pilas. Y esto un conjunto volándole merengue. A ver qué vemos aquí. Vamos a avanzar un poquito. Oye, oye. Pose de Miss, pose de Miss. Te felicito. Ya está bien, ya aprendió. Llegamos a la esquina de la iglesia de Teresa. Vamos a ver cómo está esta. ¿Qué divisamos desde aquí? La cumbia china de gana. Sí, alegre Santa Teresa, hombre. Es un pueblo chiquito pero bien alegre. Me encanta venir por estos lados. Muy buena ha sido la gente conmigo. Y entonces uno siempre quiere regresar donde a uno lo tratan bien. Porque si lo tratan mal, uno no vuelve. Vemos la marima, vemos los caballos. Está larga la gente todavía. Vamos a seguir avanzando por aquí. Y se la ponen así. Está la Leonela. La Leonel Isamar. No, está muy larga, sí, para hacerle una toma. No sé si se divisan los caballos todavía. Está largo. Ay, nada, ni se divisan, ¿ves? Eso está largo. Está largo esto. Lo bueno es de que esta hípica termina tarde. Son las 5:30 y no ha pasado por el parque. Hombre, no se mueve esta cámara, yo la llevo caminando.
¿Sabes qué voy a necesitar? Voy a necesitar uno de esos, palos para detener. Buenas noches, Nicaragua. Pues todo bien. Bárbaro. Este es uno de los mejores animadores que hay en todos los eventos de aquí de Carazo. Tiene un vocerrón y le pone bastante chico. Y a rato no vemos. ¿Sabes qué voy a necesitar? Uno de esos, palos que sostienen, los teléfonos celulares para hacer grabaciones y que no se esté moviendo. He estado viendo de que mis videos se mueven mucho porque ya tengo que estar hablando a la orilla del, micrófono. Aquí ando mi micrófono externo, pero no lo quise conectar porque ya me voy a ir. Pero sí voy a necesitar esos palos para detener el celular y que no se esté moviendo la grabación. Una vez me lo enseñó un muchacho de la conquista, está fuera del país, apellido Maña. Me dijo que me iba a regalar, que no sé qué, que esta barba iba buscando aquel palo, qué cosa más linda. Dale pues, ahí te lo voy a mandar. Y como al mes me di cuenta que se lo había regalado a otro más de la conquista. Se lo estaba ofreciendo a dos personas al mismo tiempo. Lo bueno es de que uno lo puede conseguir, ¿eh? Pero como soy fotógrafo, siempre busco cómo priorizar las cosas de la fotografía. Pero sí voy a necesitar uno de esos palos que para evitar que mis grabaciones salgan movidas. No sé cómo se llaman esos. No sé cómo se llaman esos palos, pero evitan de que haya movimiento y de que se mantenga siempre la cámara de forma horizontal. Vamos a ver cuándo conseguimos eso. Es cuestión de prioridades, pero ya le estoy teniendo ganas. Ya le estoy teniendo ganas para evitar que mis grabaciones se estén moviendo y ustedes terminen con dolor de cabeza. Ya me voy despidiendo porque ya se están acercando los caballos, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Todavía están lejos. Bueno, me voy perdiendo de este lugar. Me están esperando en otro sitio. Ya le hice la grabación. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!